Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es jueves 25 de octubre del año 2018. Bienvenido a Noticias Live, una producción del sistema informativo Darío Noticias. Soy Francisco Torres Tapia, estas son nuestras principales noticias. Darío Noticias. Durante una asamblea de cooperativas de taxis legales de la ciudad de León, el dirigente gremial del transporte selectivo dijo que la crisis en el país les está afectando grandemente. Escuchemos cuáles son sus declaraciones. Claro que nos está afectando grandísima y enormemente, porque la crisis que tenemos pues es enorme, el desempleo es enorme, hay muy, muy poco pasajero. Entonces no es posible de que solamente nosotros, es decir, la flota vehicular de nosotros autorizados son 612 taxis, en estos momentos pues 610 activos. Está sobrepasado este número hasta estas alturas, ¿verdad? Esta asamblea tuvo poca convocatoria tras ser sitiada por agentes de la Policía Nacional. Darío Noticias. Continuamos informando. Monseñor Silvio José Báez denunció a través de su cuenta en Twitter una campaña de desprestigio y acoso a través de audios manipulados en su contra y anunció que presentará pruebas a los medios de comunicación. Monseñor Báez escribió lo siguiente: denuncio que soy víctima de una campaña de represión, desprestigio y acoso que consta no solo de audios manipulados, sino que también de cientos de mensajes a través de mi WhatsApp, con insultos y amenazas, además de motorizados, rodeando mi vivienda. Seguiré firme con mi ministerio episcopal. También agregó, muy pronto presentaré las pruebas de todo esto en mis redes sociales y en los medios de comunicación. Darío Noticias. Uno de los casos más sensibles esta semana es el de la prisionera política Brenda Muñoz, afectada por un cáncer hepático avanzado. Aún así, las autoridades no valoran su liberación inmediata. Nuestro equipo de prensa ha consultado a la líder feminista Sara Enríquez y esto fue lo que nos dijo. El hecho de que las mujeres estén presas, el hecho de que tengamos más de 400 presos y presas políticos en Nicaragua, ya es una grave violación a los derechos humanos. Hablándote de Brenda Muñoz, hemos hecho las denuncias nacionales y a nivel internacional y no es un asunto solamente que tenga que ver con las mujeres. El tema es que la violación de los derechos humanos está siendo parejo para hombres y mujeres. Obviamente las mujeres estamos llevando una carga mucho más fuerte por la condición doble moral y machista que representa este gobierno. Darío Noticias. De esta manera llegamos al final de Noticias Live, una producción del sistema informativo Darío Noticias. Recordá darle me gusta, comentá y compartí nuestra transmisión. Soy Francisco Torres Tapia, nos vemos el día de mañana. Sistema informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.